Representantes de todos los partidos políticos, con la excepción del PP, de Comisiones Obreras y de entidades como Digmund, se han concentrado a las 12 del mediodía de este lunes a las puertas del Palacio Autonómico, secundando la convocatoria Alerta Feminista, que pretende exigir al Gobierno de la Nación un incremento en el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia machista. En el acto se ha leído un manifiesto en el que se ha recordado el número de mujeres fallecidas en lo que va de año, 34, según las cifras ofrecidas en la concentración, a las que se suman 6 menores, y se ha puesto de manifiesto cómo el presupuesto destinado a la lucha contra esta lacra social no ha dejado de descender en los últimos años. Ahora, en los presupuestos generales del Estado de 2017, de próxima aprobación, comprobamos que la partida asignada a financiar la lucha contra la violencia machista asciende a poco más de 31 millones de euros, lo que supone un 0,011% del total del presupuesto y un 10% menos que hace 7 años. Para los concentrados, la violencia machista tiene una causa estructural, la desigualdad entre hombres y mujeres, para cuya erradicación todos los poderes públicos tienen que poner de su parte, tal y como se reclamó el 7N en Madrid en la petición de un pacto de Estado contra esta lacra. Consideramos que la violencia machista es una cuestión de Estado que nos afecta a la mitad de la población y que tiene una causa estructural que es la desigualdad entre mujeres y hombres, en cuya erradicación deben comprometerse todos los recursos que sean necesarios. Sin embargo, han insistido, el presupuesto sigue cayendo y sigue sin destinarse ni un euro a medidas de prevención en el ámbito educativo, sanitario o de medios de comunicación.